Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues por fin hemos llegado a la finalización del curso. Y en esta ocasión, pues vamos a desarrollar la clase número 20 y puedes con esto poder llegar a la finalización de este módulo que espero se haya desarrollado los objetivos o las expectativas respectivas al caso. El día de ahora vamos a terminar de ver lo que son los gráficos dinámicos. Solo déjenme cerrar algunas cosas. Y pues para esto les traigo acá unos ejemplos que pueden utilizar para terminar de complementar esta parte, ¿verdad? Ya luego ustedes sabrán cómo poderlos aplicar. Les voy a compartir la hoja. Para que podamos trabajar. Por aquí les voy a compartir. Por favor, me ayudan descargando el siguiente archivo. Bien. Entonces, vamos a trabajar ahora para complementar un gráfico que hasta cierto punto es de uno de los más recientes. No sé si en las versiones de Excel que ustedes manejan
podría estar presente. No del 100% es un gráfico dinámico, pero sí se trabaja con gráficos, se trabaja, perdón, con tablas avanzadas, que es como una, es una, ¿cómo decirles? Una similitud a la dinámica, ¿verdad? Por el momento, para trabajarlo con tablas dinámicas, hay que configurar ciertas situaciones que si son demasiados datos, pues se vuelve muy complejo poderlo hacer. Pero no está de más que lo conozcamos y poder trabajarlo o en todo caso aplicarlo. Tenemos las mantas que hemos venido trabajando o los datos que hemos venido trabajando. Y acá en la última les he colocado unas ventas por departamento, donde ustedes van a ver las ventas. Le he colocado país y le he colocado departamento. Le hemos colocado la parte del país, a pesar de que ya sabemos que estamos en El Salvador, porque así lo demanda la información, para que Excel, con el nombre, con el nombre, Excel busca el país y busca el departamento, porque lo que tratamos de hacer acá es un gráfico con mapas. O sea, es decir, que en la figura se coloque el mapa del país, en este caso el de nosotros, y para eso necesitamos que lleve ese formato, ¿verdad? País, departamento. Y luego la información que necesitamos agregarle en esta situación. Pero también es de notar de que debemos de configurar para que yo estuve interactuando este mapa, este gráfico, y se vuelve muy muy complicado o no muy funcional si trabajamos una matriz demasiado grande. Entonces, ya que tenemos las ventas por departamento y se van repitiendo, ¿verdad? De manera no ordenada, o sea, que a medida va cayendo la información, así se va colocando. Vamos a hacer una tabla resumen donde encontremos donde trabajemos por lo menos esta parte. Vean, se la voy a colorear acá, que es la fecha, país y departamento y el monto facturado. Aunque nosotros le coloquemos el rango de los tres tipos de facturación, al final solo termina arrojando un resultado. O falta indagar un poco más como para poder encontrar una configuración que me permita ir filtrando de monto en monto. Entonces, por el momento, vamos a trabajarlo de una forma resumida. Vamos a hacer una copia de. Quiero ver, vamos a hacer una copia, o voy a resumir acá. Hasta acá tengo los 14 departamentos, ¿ven? Voy a colocar aquí los datos que les estoy mencionando que vamos a utilizar para graficar. Voy a eliminar canal y ruta. Y voy a eliminar los montos. Los montos que no me interesan ahorita, solo me interesa monto facturado. Perdón, aquí lo voy a ocupar. Solo me interesa monto facturado. Ah, no, bien, estamos bien. Sí, me interesa monto facturado. O sea, me voy a eliminar estas dos. Y aquí le voy a poner monto total facturado. Entonces, vamos a borrar los datos. Y como en el curso hemos aprendido la función sumar sí, lo que vamos a hacer es ir a sumar todos los montos en el departamento de Santa Ana. Creo que incluso la fecha no la necesitaría. Bueno, sí, no la necesitaría, porque estamos hablando de que lo vamos a hacer ya de manera consolidada.
Entonces aplico la función sumar sí. Coloco el rango a evaluar. O sea, vamos a buscar por departamento. Entonces el rango a evaluar va a ser hasta acá, ¿verdad? No sé hasta dónde llega la tabla. Creo que llega hasta el dato 5000. Por cualquier cosa le voy a poner 100.000. Sí, que vaya a buscar hasta la columna 100.000, si en dado caso existe, porque creo que esta llega hasta las 5.582, pero para no estar bajando, la vamos a dejar así. El criterio de búsqueda va a ser el departamento como palabra, o sea, como texto, Santa Ana. Y el rango de suma va a ser el monto facturado, F4, y le pongo también 100.000. Y le doy a aceptar. Entonces aquí tengo el acumulado de toda esa periodo de análisis de lo que se ha vendido en Santana, que es una venta, creo que viene dada por una venta total anual. O sea que en todo el año, solo en Santana se ha vendido 990 mil dólares. Reproduzco lo demás, ¿verdad? Solo en Sonsonate se ha vendido 1.000.000, al igual que las cabañas, Usulután, y el resto anda casi por el 1.000.000. Entonces acá lo que he hecho sencillamente es una función sumar sí. ¿Se ha comprendido hasta acá? Buenas tardes, de mi parte sí, ingeniero. Bien, entonces, antes de avanzar, para no acumular tanto trabajo o no acumular tanto información, si gustan, trabajen este consolidado, nada más copiando los primeros 14 valores, eliminan fecha, los montos de evoluciones y vali vendido, canal y ruta, y hacen la función sumar sí, que yo esperaría que ya a este nivel lo podamos trabajar. Y me validan cuando lo estén haciendo, o si en dado caso solo están de oyente, pues me avisan para poder avanzar. Les dejo aquí la configuración para que puedan orientarse de cómo va a quedar la tabla. No sé por qué se viene para acá. Bueno, aquí lo voy a dejar. Y puedan ver de que puedan llegar a esa tabla, porque luego hay que crearla como una tabla avanzada. Porque como les digo, se vuelve más práctica. Solo me mandan evidencia o me validan cuando ya hayan llegado a esa parte. Ya como les digo, en la última clase, probablemente ya no van a quedar libres del curso y probablemente quizás vamos a elegir o vamos a buscar si continúan con el Excel avanzado, que también demanda más creatividad y demanda más conocimiento en temas de fórmula. Ya tal vez les asignan un facilitador nuevo. ¿Cómo vamos con esto?
Estamos practicando. Sí, ingeniero. Bien, solo valídenme por favor si lo están haciendo para continuar, para darles tiempo y si no, pues para continuar. Gracias, Susi. Te corrió, ¿verdad? Siempre Susi trabaja los rangos absolutos, porque cuando lo arrastres o lo copies como fórmula, se te va a correr, porque el primero no le has puesto absoluto. Gracias. Muy bien. Vamos a dar unos 3 minutos más. Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, una vez he creado el gráfico, he creado, perdón, la tabla resumen, procedemos a transformarla, basta que toque alguna celda de la tabla, transformarla en una tabla avanzada. Y le doy insertar tabla y valido el rango y ya lo tengo como una tabla avanzada. Es más, como en la práctica, ¿verdad? En la preparación de la clase, la corrimos como tabla avanzada, ya tiene un formato, por lo menos de rellenos, como tabla avanzada. Le voy a quitar los filtros para mejor comprensión. Y una vez lo tengo como tabla avanzada, si ya estoy seguro con la información, selecciono el país, departamento y monto total a factura. Y nos vamos a insertar. Bueno, sería de validar si tienen esta opción porque son nuevos. Les voy a colocar aquí una pregunta, tal vez. Me validan, porfa. Y valídenme si tienen, por favor, esa herramienta.
Valídeme la encuesta, por favor. No, no van a participar. Bueno, pues entonces sigamos. Entonces, en el mapa seleccionamos el rango y agarramos mapa, ¿verdad? Seleccionamos acá el gráfico de mapa y puedo tener acá ya un mapa relacionado con una imagen con el país y los diferentes departamentos. Entonces, solo basta con terminarlo de configurar. ¿Cómo lo puedo configurar? Le quito el título del gráfico para que se pueda ver más. Me voy a seleccionar datos. Aquí en modificar le digo monto facturado para que aparezca el nombre, ¿verdad? Puedo buscar, bueno, solo me da estas pocas opciones, un diseño de esta forma. Creo que este está bien. Le vuelvo a quitar aquí el signo más el título del gráfico. Pero aquí el mapa no me está diciendo nada, ¿verdad? No me está diciendo nada. Solo me pone la parte geográfica, los montos, me trata de decir que a medida se va cubriendo, digamos, a un color más azul, me está dando los lugares donde se factura más. Pero solamente al acercarme, puedo ver los valores y como siempre les he mencionado que la idea es que con ver el mapa o con ver el gráfico me dé información. Entonces, lo que haremos es lo siguiente, le doy clic sobre el lienzo, nos vamos aquí a agregar elementos de gráfico y aquí donde dice etiquetas, quiero ver dónde, vamos a ver a dónde está. Donde dice etiqueta, le damos mostrar. Y ya puedo tener una facturación. Pero veamos. Me tiene que habilitar la opción de más. Vamos a buscar la información. Acá, mire, seleccionemos, es que yo creo que sí lo está dando, pero como que los colores no están siendo claros. Mire, no está dando esto. Entonces le voy a poner nombre a la categoría, Santa Ana, y le voy a poner aquí nueva línea. Y vamos a arrastrarlo un poquito más. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Y ahora sí, ¿verdad? Lo que faltaba era hacerlo un poquito grande y podemos ver que tenemos un gráfico de mapa
con sus respectivos valores. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Hay algunos que no tienen, ¿verdad? No tienen este mapa. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe. Ay, disculpe que la moleste. Lo que pasa es que me llamaron. ¿Qué puede ser ligerito? Porque yo lo acabo de hacer así, solo medio vi la explicación, pero no me da esto, el monto total facturado. Inclusive solo alcancé copia de la captura, también se me llamaron. Y la hago, pero no me cuadra los montos esos. Ah, ok. O sea, que usted tomó. Monto de vacaciones. Que me lo puede así ligerito volver a hacer la fórmula, porque no me salía. Yo creo que algo estoy haciendo mal. Solo la fórmula. La fórmula de sumar. O sea, que aquí Sí. ocupamos una fórmula de sumar. ¿De dónde? ¿De dónde lo tomó? Ajá. Aquí hice una tabla resumen, ¿verdad? De los 14 Sí. departamentos para Sí. encontrar un acumulado De de vacaciones. la venta de toda la tabla que tenemos por Para departamento. Nada más aplico una función sumar sí a esta tabla de acá y lo genero como resultado en la tabla resumen esta. sumar sí con esta, con las ventas por el departamento. Y podemos cambiar el código. O sea que digamos, por Sí. ejemplo, tomé los primeros 14 valores porque está ordenado Así. por departamento Correcto. Ajá. y dejé este formato que está aquí, ¿verdad? Solo las, porque sí me interesa que el formato para crear un gráfico de mapas implica que vaya el país y que vaya una ciudad real de ese país. O sea, no vamos a poner, por ejemplo, Soyapango porque nunca lo va a encontrar. O San Jacinto, o no sé, Sí. ¿verdad? Merliot no lo va a encontrar. O sea, tenemos que irnos por regiones más representativas, como puede ser un departamento. Entonces, luego, para hacer el acumulativo de la sumatoria de la facturado, aplicamos una función sí. Vamos adicionando estos dos de lo que tienen Y luego graficamos el mapa. que ah, okay. Entendido. Muy amable, ingeniero. Bien, Muy amable. bien. Gracias. Practiquémoslo para el momento. Mientras vamos a preparar algo para mientras avanzan. Perfecto, Alex. Si podés mandar la imagen de la fórmula, Alex. Porque incluso los valores solo estás tomando el primero. O sea, no está aplicando la fórmula. Bien.
Vaya, vaya, Ale, a los rangos, déjalos absolutos. De 5 de 1000. Pero ponele como rango 100.000, no 10.000. Y a ver si es, y luego lo arrastras hacia abajo. Este mapa que está acá, dice que lo ideal sería trabajarlo así. Miren, voy a crear una copia de esto. Por departamento. Voy a crear una copia, me voy a eliminar los canales, voy a eliminar esto y voy a seleccionar todo. Ah, bueno, primero la voy a transformar en una tabla avanzada, ¿verdad? Le quito los filtros selecciono todo el rango, ¿verdad? Pero me voy a ir aquí arriba y le doy mapas 3D. Aquí hemos creado un mapa. Hay una facturación de $2. Vamos a revisar si es cierto. Sí, miren, hay una facturación de $2. El problema con estos mapas es que consume demasiada memoria. Miren la libertad. Sí está una facturación de $2. Entre más grande la base, lo que les decía con Excel, que ahí hay que migrar a Power BI o a Power Pivot o Query para que la información se haga menos pesada. Revisar la fórmula que tiene una suma por ahí que no está aplicando. Y le vamos a poner los datos, ¿verdad? Pero cuando le ponemos los datos, es lo que no logro hacer, me toma el primer valor. Miren, por ejemplo, Santana solo está poniendo 735.90. Quiere decir que el filtro está por fecha. Vamos a ver si con un segmentación de escala de tiempo
lo puedo filtrar. Aquí me está colocando lo que vendí según la fecha. Solo que se mueve mucho este gráfico y ya van a ver cuando lo regrese a su estado natural. Entonces, al regresarlo a su estado natural, miren cómo me quedó la configuración. Como que sería mejor llevárselo para otro lado, ¿verdad? Porque se distribuye en todos los campos. Ingeniero, disculpe, una ¿Perdón? consulta. Disculpe, una consulta. Sí, ¿Cómo dime. habilito para los mapas? Que no tengo conexiones. Ahí solo la última versión, pero si no lo tenés, es la última versión. Bueno, Ah, no puedo entonces ahí. no Sí, tienes porque 365. el Office, sí. Si tiene Sí, la tengo el versión Office. 365, ya tendría que tenerlo. Pero es que yo le doy, ese que yo le doy, sí. Yo le doy, bueno, el mapa 3D, abrir mapa. No, mapa 3D no, dale aquí, en Perdón. este de acá. Espera, perdón, perdón. Espera. ¿En cuál? En este mundito que está aquí. Ah, ok, ahorita voy a Pero ir. primero selecciona los datos en la tabla resumen, ¿verdad? Y de ahí le das el mundito. Y después, como él me parece, un mapa coroclético, un mapa de gráfico, Solo dale clic acá, y ya te lo va a perdón, crear. ¿en dónde? Perdón, Aquí, cuando le des, vas, cuando seleccione los datos, ¿sí? por ejemplo, acá, ¿Sí? le das mapas y le das ¿Sí? esto, y ya te lo creo, ¿eh? Ah, ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok. ¿Vieron lo complicado que se vuelve cuando creamos una tabla bien, bien grande, ¿verdad? No puedo ver el mapa, miren, no lo puedo ver. Por eso que en su momento mejor sugiero que trabajen datos consolidados o no datos demasiado grandes, sino que por tramos, porque se vuelve complicado. Veamos ya por último. Voy a eliminar este y vamos a hacer una copia de. Este es lo que ocurre cuando es una tabla de datos bastante grande en Excel, miren. Quizás me atrevería a decir que Excel lo más que podría trabajar son unos 2000 filas para trabajar de manera óptima. Ya si su información demanda más espacio, o sea, manejar más información, ya pásense a una aplicación mayor o ya inviertan en un sistema. Vamos a hacer el 3D, pero para eso voy a hacer una copia de esto. Me voy a volar este mapa. Selecciono. Ahora sí, le doy mapa 3D. Le doy abrir mapas 3D. Doble clic. Y aquí tengo un mapa como interactivo. Con esto me puedo desplazar acá. Por aquí tengo lo que le he agregado, ¿verdad? La localización. El alto va a venir en función de el monto facturado.
y ya puedo trabajar un mapa más dinámico. Aquí tengo lo que está sumando y puedo generar mapas en 2D. Y creo que se puede crear incluso hasta un video. Con Control pueden navegar teniendo presionado Control o teniendo presionado Shift. Por el momento lo siento muy. Muy limitado estos mapas, ¿verdad? Pero por lo menos creo que este que está acá, que es el mapa que tenemos aquí, viene dado por este, puede ser una buena alternativa. Solo que no sé con la región nuestra si va a poder alcanzar, por ejemplo, si yo pusiera aquí si pusiera país El Salvador y pusiera los municipios, por decirles algo, si se pudiera cumplir, o sea, si lo logra identificar, porque este mapa lo ha creado solo con leer el nombre del país y leer el departamento. O sea, ya tiene un registro, ¿verdad? Pero por ahí podemos ir indagando un poquito más. Tratemos de indagar con el mapa 3D. Solamente seleccionemos la tabla, mapa 3D, y interactuemos a ver qué nos ocurre. Aquí están los labels. Entonces sí entendería que tiene, miren, tiene, se podría por distritos porque aquí me aparecen los labels. Aquí me va a crear un video. Y para mientras se crean, practiquen por ahí. A ver qué crea. Y dije que he creado un video acá. Bien. Ahora pedirles que el día de ayer les mandaron una información para llenar unas encuestas. No sé si lo han llenado, pero me gustaría ver que por favor
puedan llenar esa encuesta. Acá en el grupo la han mandado. Es esta encuesta de acá. Le voy a reenviar el mensaje. Aquí al grupo se la voy a mandar. Y procedan a llenar la siguiente encuesta. Aquí les voy a poner los datos si en dado caso se confunden, que es bastante común, algunos datos no. El número de inicio. Permítanme. Pues sí, por favor, me ayudan a llenar la encuesta. Licenciado, ¿sí? Una consulta en el número uno que vamos a poner. Ahorita te digo, ahorita te digo. Ahorita te doy la imagen. Acá, esto que está aquí, mira, IC29811, se lo voy a mandar al WhatsApp para que solo lo copien y peguen. Esto, ¿lo logra ver? Gracias. Bien. Y mandan, cuando lo hayan finalizado, mandan imágenes de lo que hayan finalizado, ¿verdad? Solo de esta encuesta. De preferencia, llénenlo con el celular, se le va a hacer más fácil.
Y les voy a pedir que por favor me ayuden a llenar la siguiente encuesta. Esta es de manera voluntaria y personal. Y me ayuda a mejorar, ¿verdad? Y de preferencia desde el celular porque le va a pedir una cuenta Gmail. Acá les dejo la otra encuesta a los que ya llenaron la primera y me validan para poder evaluar el desempeño, pues yo sé que estoy claro que hay muchas mejoras, pero si no hay un diagnóstico, muy difícilmente vamos a poder mejorar. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Aquí, donde dice, ¿cómo se llama? Nombre del proveedor que lo capacitó. Lo que pasa es que es al final de nuestra. Rigal Products. Tomar cuánto le queda la porque la verdad va a tardar mucho una vez. Regal Products. Ajá. Okay. Okay. Las fechas de inicio fueron el 7 de septiembre y finalizamos hoy 5 de octubre. Ahorita. Lo apremia aún, aún esperar la fecha última de pago, porque te tengo que presentar información. No le queda tiempo porque si no. Gracias, Alexia. Gracias, Susi. También me ayuda con la personal que están ahí. Gracias, Ale. Gracias, Evelyn. Me ayudan con la otra encuesta también, por favor. Gracias, Fernando.
Es eso, sí. Bueno, entonces, con esto llegamos al final de la del curso, ¿verdad? Les doy las gracias por el tiempo invertido, por la atención, por la participación. Espero haber llegado a cubrir sus expectativas. En el caso de que no, pues esperaría que por lo menos a nivel de encuesta lo podamos ver y poderlo irlo mejorando para no repetirlo, y los motivo a que siempre salgan adelante aprendiendo. Excel no basta con un curso, viene el nivel avanzado, son más funciones, son más aplicaciones, ahí hablamos ya de macros, casi llegando ya a un nivel de programación. Si no llegamos a programación, pues llegamos a por lo menos a lo principal, a lo indicio de primero, ¿verdad? Entonces, solo la práctica y solo la constante búsqueda de soluciones por medio de Excel va a hacer que ustedes se vuelvan bastante, como dicen, diestros o aplicativos en esta función. Les deseo una prosperidad en todo lo que se propongan, una feliz tarde y pues hasta próximos eventos, ¿verdad? Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias, gracias. Muchas Gracias. Felicidades. Gracias, Gracias señor. por todo. Excelente facilitador. Gracias, Bendiciones. don Fernando. Espero Gracias, don verlo Fernando. Bendiciones para usted. en otra oportunidad y en otro nivel. Le Gracias, agradezco mucho Fernando. por todo Bendiciones y también. le deseo mucho éxito. Gracias, Fernando. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Deloina. Gracias, ingeniero. Bendiciones y muchas gracias por todo, don Adiós, Fernando. Reina. Bueno, adiós a todos y todas, ¿verdad?